Hola, hola, hello, hello, good night. ¿Cómo van? Hi, Rudy. I got Rudy Munguía. That's good. So we just gotta wait. Hey, Rudy, what's up? Hey, we're wearing the caps. You and me and you. Yay. Yes. Hey, how are you, Rudy? ¿Cómo estás? I'm fine, teacher. Fine, but why you have two devices right now? Okay. ¿Cómo tienes two devices? Te tengo aquí, te tengo allá. ¿Cómo es eso? Decídete. Mi teléfono. Ah, quítate uno y invítate, solo déjame uno. Okay. Thank you. Marina, ¿cómo estás? Qué bueno verte. How are you, girl? I know. I can hold. Oh, she's gonna use her earphones. Okay. And nope, I cannot hear you, Marina. Hola, hola. Oh, yeah. There you go. Now, yes. All righty. I got Evangelina right now. She's coming as well. So it's awesome. Hola, Great. teacher. Hola, hola. ¿Cómo le va? Mire. Bien, aquí dando el trabajo. Oh my God, I know that. Sí, me imagino. But you're here, which is really amazing. Pero estás aquí, entonces está más que feliz. Con el Rudy ahorita nos pusimos de acuerdo. Mire, where were you? That's Oh, there. Hey, ¿qué hora te vestiste, Rudy? Ah, sí, qué chido, ¿eh? Sí, no sé, fíjate. Fíjate que yo no tenía cap, pero la vi allí y dije, I'm gonna wear a cap. Sí, y me la puse. ¿Eh? Y cabal, mira, nos pusimos de acuerdo con Mr. Rudy. Yeah, that's good. Y déjà vu, exactly. ¿Qué a quién más tenemos? Vaya, miren, ya viene aquí don Maravilla por aquí. Jaime, Buenas. Hi. Aquí a Donai también. Hi, good night. Fernando. Hi, Kevin. Creo que Fernando y Adonai casi se pusieron de acuerdo. Perdón, señor Maravilla con Adonai, porque casi, casi es la casi, pero la creo que la de Adonai es black, la de Maravilla es como gray, right? Como gris, no, pues que yo estoy ya mal de la vista, lo cual es posible. Dije que, ¿de qué están hablando? I'm talking about your t-shirt. Vengo perdido. Es un negro oscuro, teacher. Es Ajá, ve que un sí, negro es oscuro. un color ratón o qué. Dark Knight. Dark Mucho Knight. rizo, Mucho mucho rizo. rizo. No, yo creo que eso es un dark gray, ¿verdad? Mr. Dark Maravilla, your Knight. t-shirt, su camisa, your t-shirt, Yes. es Es como color verde. gris, ¿no? No, es como blue. Navy blue. Navy blue. ¿En serio? Yes. Chipas. Yo creo, no, eso sí, pero yo digo lo del resto de la camisa. Es que Sí, entonces ha de navy ser blue. por la luz, ¿verdad? Que sea, yo la veo como gray Creo que sí. color. Yo. No Ajá. O es que, puede ser. sí, más o Navy, menos. navy blue. Sí, miren, allá abajo tienen los balones de fútbol, ¿ya los vieron? Ahí Es que yo creo que están. en vez de pillows, en vez de almohadas, he uses the balloons, right? The soccer balls. Okay. Miren qué chido, una nueva forma, ¿verdad? Y después con gran dolor de cabeza, man, I'm just kidding. Tenemos también a Alexander. Hello, Mr. Graham Bell. ¿Cómo estás? Hey, qué bien, qué bueno verle. The youngest one here. Muy bien. Tengo aquí a Nelly. Nelly, ¿qué te hiciste ayer? Creo que te zafó el internet, ¿verdad? Porque después ya no te vi. Se le apagó el tornillo. Sí. No, eso no, yo dije el internet. Ah, Se nos ha sí, se me pensado, qué acabó el barbaridad. internet. ¿Verdad? Pues sí, ya sé. Sí, pero Technical luego, issues. no, luego me volví a conectar del Ah, va, internet de está mi bien. mamá. Está bueno, pues. Te Sí. perdono, hombre, dime. Aquí está Glorita, here. También tengo a Carolina, very good. A René, que por ahí anda. Fernandito. Aquí tenemos dos Fernandos. Mr. Fernando José y Mr. Molina. Ah, a ver, ¿cómo le hacemos? Yo creo que Fernando es Fernando. Y José, Hi, teacher. oh, hola, hi, Fernando Molina, en teoría, toda esta semana te di para la cámara, ¿verdad? Sí. Va, oigan chicos, just remember, ¿verdad? No vaya a ser.
Giovanni, aquí está Giovanni hoy. Very good. Y Sandrita, que por ahí la tengo también. Excellent. Good job. Y Laurita, que ahí está, que ya va a encender la cámara también. Ah, ya decía yo, me hacía falta. Hola, Carolina. Me hacía falta Ernesto. Mr. Ricardo Ernesto Marroquín. Okay, I'm waiting for him. Ayer pasaron lista, ¿no? Ah, yo siempre paso lista. Ayer fallé. Sí, ya me di cuenta. Pero espero que no se vuelva a suceder. Sí, yo lo San Miguel, bien. Vale, está bien, pues está bien. Good night. Good night, finally. Vaya, muy bien, sí, sí, sí. Pero, ¿ya vieron el video? ¿Ya lo subí? Yeah. ¿Tienen el link de los videos, right? Sí, ¿o no? No. ¿Cómo no? Cuando les mandaron el email con el link de WhatsApp y toda la cosa, ahí va el link de YouTube. Entonces usted, por haber motivo, razón o circunstancia, no pudo venir, vea. Entonces, usted solo se mete ahí el link y ahí va a ver todas las clases grabadas. Sí, aquí me aparece. Va, chivísimo. Oiga, por cualquier cosa, ya saben. O si usted vino, pero quiere recap, también no hay problema. Review. Hasta ahorita. Hasta ahorita, qué barbaridad. Paso trabajando. ¿Me too? ¿O qué dijiste? Pero usted no me avisa ver el video, ¿sí? Lo sé. No, fíjate que no. Teacher, teacher. So, dígame, Rudy. What's your name, teacher? Yes. My name. What's my name, yeah, sir? What's my name, guys? Teacher. No, that's my title. Silvia. Yeah. Miss my name Silvia is Salguero de Cruz. Exactly. Punto. Un punto. Ya llevo dos puntos. Yo llevo dos también, teacher. Por lo del teléfono. Por lo del teléfono ayer de inglés y ahora. Ah, vamos a ver, no crean. La del teléfono fue mi idea, teacher. Tiene mix y mix 50-50. Muy bien. Hoy sí ya se le respondió, ¿verdad, Rudy? Ok. Yeah, very good. Genial. Muy bien, chiquillos. Do you remember with what we're going to start today's classes? ¿Con qué vamos a empezar hoy la clase? Con la fecha. Exactly. With, ¿cómo se dice fecha en inglés? With date. Date. Exactly. Date. Si yo le pregunto qué fecha es hoy, what date is today? Tuesday 28. Tuesday 28. February 28. January, February, March, April, May. No, February. February. Thursday. Uh-huh. February 28. 29. El año que viene va a ser 29, pero ahorita es 28. Ajá. Very good. ¿Y el año? 2023. Vamos a ver. Entonces, primero el día, después va el mes, después el número de la fecha que estamos acá, y por último va el año. A ver, quiero ver cómo. No va primero el mes. No. Primero el día, el mes, día, mes, después fecha, va la fecha y el último el año. Ajá, vaya, a ver, Adonai, hazme un favor. Can you please write it down today's date on the Zoom chat? ¿Puedes poner la fecha en el chat de Zoom? Yes, coach. Sí, dele pues. Vaya, no digan nada. Ustedes, charros, churros y chocolate. Sí. Ay, ya me dieron ganas de chocolate. Es tan rico el chocolate. Uy. De churros. Uy, de churros. Oh, de churros españoles. Sí. Oh. Yo chocolatito, porque en Costa Rica no hay chocolate. Yeah, coach. Creo que es hoy así. Es viernes. Perdón, si no. Qué bárbaro. I'm sorry. Friday no tenemos clases. Sorry, coach. No, me voy a después de Friday. Have class. Sí, él dice, the body knows that it's Friday, pero ahorita no. Friday es Tuesday. It's Friday, no, I have class. Sorry, vaya, dejémoslo, dejémoslo, Donai, démosle. Sorry, coach. Vaya, tranquilo. No se preocupe, usted escríbalo, pero no me va a ir a Friday otra vez. Tuesday. Usted trata de escribir, o no es Thursday, es el jueves. Thursday. Va. Ese es jueves.
Y te faltó una R por ahí, pero... Y le pusiste una E de más. Los americanos ocupan primero el mes, después el día y después el año, cuando son abreviadas. No sea al revés. Cuando abreviadas es otra cosa, pero ahorita estoy tratándole de que me escriba completo. Eso todavía no me enfoco en el abbreviation. Ok. No es que me confundí por eso que escuché yo. Yo sé. Ajá, sí, es que yo igual había escuchado que primero era mes y luego el día. Cuando usted lo abrevia, pero cuando usted lo escribe, no. Okay. Así que por eso es que estoy viendo a ver cómo van. A ver, Adonai, me estoy... ¿Qué onda? Vamos a ver. Vaya. Lo está googleando. Ajá, está googleando. Vaya. Fíjate que en el orden está bien, solo te faltó el 2023 en el último. Va. El orden está bien, te vamos a dar créditos por ello. Ahora bien. El TH, coach. No sé si ahí estoy bien o mal. No, está bien. Porque okay. Acuérdense que en las fechas son ordinal numbers, no cardinal numbers. Sí, los números ordinales siempre van a ser en fechas. No me vayan a poner cardinals. Pero hay algunos que cambia, ¿verdad, coach? La de los inicios. Una vez en FR. Cuando empieza. Sí, depende. Uh-huh. Eso ya lo vamos a ver, los ordinales y los cardinales. Ahorita lo que quería saber es cómo la estabas haciendo. Te felicito en el orden. Pero sí, hay dos cosas que vamos a puntuar en eso. Primero, independientemente, ya sea el día o el mes que vaya al principio o en medio o al final, en este caso, como son nombres propios, siempre va a ir con mayúsculas. Mayúsculas. The whole time. Y el punto también. Ajá. Van separados por coma. El punto al final de la oración. Pero aquí en la fecha solo hay una coma. No hay dos. Solo es una. A ver, ¿quién me dice a dónde va la coma? En medio del día. After Tuesday. Después de Tuesday. Very good. After Tuesday. Exacto. Muy bien. Entonces, si decimos, vea, que sería Tuesday, acuérdense que es mayúscula, coma, February, vea. February 28th, dijimos, ¿verdad? Mm-hmm. 2023. All right. Alright. Acuérdense el espacio, ¿verdad? Porque también no me voy a poner la F pegada a la com. Espacio. February 28th. Mire, 28. ¿De quién es ese pitillo? No sé. Una alarma. Pero mira, no es. Debe ser un eco. Sí. 28. Es un eco. ¿Ve? ¿Quién está ingresado? Cuando usted dice 28, 28th. Esa pronunciación es la que vamos a ver. Ahora bien. ¿Estamos bien ahí? De aquí en adelante yo le voy a pedir a todos los días. Every single day I will pick some of you. Someone. Alguien. Y le voy a decir, write down the date for me. Ok. Así que, okay. Deli. ¿Cómo se dice punto al final de la oración? ¿Cómo se dice punto? Point. ¿Cómo se dice punto? I. Final. Period. Muy bien, Alexander. Cuando el punto va al final de la oración es period. Cuando el punto va en medio de números, como en decimales, ahí dices point. Y cuando el punto va con una email address, ahí dices dot. Dot. Ese pequeño signo de puntuación, dependiendo del contexto, tiene tres nombres. Period at the end of the sentence, point in the, when we're talking about decimals and numbers, and dot when we're talking about email addresses. Muy importante. De aquí en adelante, cuando yo les enseñe algo de puntuación, después voy a ponerme bien estricta con los puntos. Usted va a poder tener el ejercicio súper bien, pero si usted le falta un punto, olvídese que lo pongo mal. Wow. El punto es muy fundamental, ¿verdad, coach? Sí, ¿sabe por qué lo que pasa? Porque si usted, you forgot the period at the end of the sentence, that means that you still have something else to say. Si usted, por ejemplo, se le olvidó el punto, es porque todavía le falta decir algo. Entonces, I'm expecting. O sea, como que su idea todavía no la terminó. Si usted terminó, ponga punto. Si usted no terminó, lo siento, pero usted no me va a olvidar el punto. Fíjese que una vez así me pasó. Me acuerdo que tenía 9 oraciones y todas estaban perfectas, pero a 3 se me fue el punto. Me pusieron 6. Me dolió. Igual a mí. Igual a mí, pero un examen. Pero un examen me pusieron
7, 6 puntos y algo me pusieron. Pero por el punto, ahí perdí todo. Exacto, pero ¿sabes qué? Jamás te olvidas. Sí. Así que a medida que vayamos viendo cómo se usan los signos de puntuación en inglés, yo voy a ir exigiendo, porque la coma también tiene su uso, ¿no crean? No es solamente oral, tiene un montón de usos. El coma de arriba también, ¿verdad, coach? Ah, ese es el apostrophe. Apostrophe. Ajá. Y tienen que cuidar un poquito el apostrophe, porque fíjense que en el keyboard a veces no les sale los exercises de la plataforma por eso. Porque en el keyboard hay dos tipos de apostrophe. Uno que es como una gotica para abajo y la otra que es como un guioncito. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay una que es francesa. Entonces usted tiene que ser como la que parece comita. Porque si es la para abajo, no le va a salir. Usted dice, pero si está todo lo bueno. Sí, tiene que cuidar el apostrophe. Por eso yo le recomiendo que poner el keyboard de su computadora, de su laptop, de su tablet, que sea en inglés, para que así lo agarre. ¿Les parece? Esa va a ser también otra cosa. Tienen que tenerlo todo en inglés. Ya tienen el cell phone, which is really good, ¿verdad? Yes, coach. Okay. Desde ayer. Entonces de los demás, exactly. Vaya, yeah. El cell phones tenemos smartphones, ¿verdad? Están los Androids y los iPhones. ¿Saben cómo se llama cuando yo digo computadora, cell phone, tablet y laptop? ¿Saben cómo se dice todo eso en conjunto? Se dice technical devices. Technical devices. ¿Lo puede escribir, coach? Please. No, no. Technical devices. Uh-huh. Ok, permítame, ahorita voy, que este wiki, technical devices. All right. Cuando son technical devices, ahí se usted engloba todo. Estaba hablando laptop, tablet, smartphone, lo que sea. En vez de ir uno por uno, usted le dice my technical devices y ya está todo. Dígame. ¿Tiene, puede escribir también lo de los usos de los puntos? Ah, vaya pues, vaya. Vaya, el period at the end of the sentence, vea, ya sabemos. El point con el decimal. Y el dot con los email addresses. Tres. Ya después, no se preocupen, ya les voy a mandar una lista de por lo menos los signos de puntuación y sus usos más usados. Valga la redundancia. Para que más o menos se vayan ahí preparando. Very good. Ah, aquí tenemos a Gabriel, ve. Qué bien. Gabito, aquí está. Será el más joven. No, el más joven no es Gabo. Perdón, es que te pareces a un chero mío. Pero yo te digo Gabo, pero no, vamos a decir Gabrielito. Uh-huh. Ah, no, es Alexandre, es el más jovencito. Uh-huh. Muy bien. Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? So far, so good. ¿Sí? Oh, yeah. Démosle. Dime, Adonai. ¿Qué do you say tablet? Tablet. A tablet. Tablet. Okay. Of course you're going to say it. My tablet, my laptop, my computer. Aquí tenemos a Kevin, Josiah. Kevin, ¿cómo te gusta que te digamos? Kevin, Josiah, Josiah. ¿Cómo quieres que te digamos? Kevin, va, perfecto. No, yo, pues si yo pregunto, porque yo le estaba diciendo Jaime y me dice, ush, Jaime, not teacher. Adonai, vaya, ven. Mejor pregunto, ¿verdad? Y yo como, vaya, está el otro Kevin, pero le decimos Alexander, ¿va? Para no confundirme, ya bien, ¿no? Excelente, muy bien, perfecto. No me pregunto, ¿verdad? Dígame. A mí no me pregunto cómo es que, estaba. Es que lo que pasa es que tu oso dice Jan Maravilla. Así es, como la U. Yo pensé que iba a decir January, pero ahí dice Jan Maravilla. Entonces, ¿yo cómo te voy a decir si no sé? Por eso te digo Mr. Maravilla. Ah, ok. Ah, pues sí. En vez de Wonder Woman es Wonder Man, ¿eh? ¿Ya vio? Wonder Man. Ah, Wonder Man. ¿Se acuerda de la Mujer Maravilla? Wonder Woman. Pero este chico es Wonder Man. Ajá, muy bien. Vaya, chivísimo. Ahorita yo sé que algunos están diciendo, ¡ah! Que me cuesta lo de la platform y toda la cosa. Les dije, we're gonna see it. Porque lo vamos a ver ahorita. Pero lo primero que vamos a hacer, we're going to start with the listening activity, con el listening, ¿sí?
Entonces, yo precisamente ahorita no les voy a pedir specific information, ¿no? Pero vamos a hacer practice de listening skill ahorita y quiero que como que traten de prestar atención lo más posible porque yo les voy a preguntar in general, what is this conversation about? ¿De qué se trata esta conversación? In general. La primera semana, por ser buena onda, vamos a poner los listening tres veces, ¿verdad? La segunda semana van por dos. Y la última solo uno, ¿les parece? La tercera y la última. Perfecto. ¿Sí? Vale. ¿La cachó o no la cachó? I'm sorry. Ay, mija, que no lo entendí. No se preocupe, no se preocupe, tranquila. Muy bien. Vale. Are you guys ready? Yes, yeah. I'm ready. Yes. Are you guys ready? Yes, I'm ready. Ay, no, yo no les, yo no les creo. Are you guys ready? Yes, ready. Come on, energy, it's Tuesday. ¿Qué pasa, pues? Qué bárbara esta teacher, ya le va a acabar la garganta. Vaya, vamos a ver, espérame, pues. Ahorita mero vamos. Perfecto. Pues sí, porque qué barbaridad ustedes, nada que ver también. Tranquilito, va. Perfecto. Vaya, chiquillos. Ahorita vamos a ver qué onda por allí. Ya les voy a pasar el listening por acá. Aquí está. Sí, aquí está. Va. Si quiere usted que se tarde, si me tardo, lo siento, niño. Pero así es. Pero ustedes saben que la vejentud abruma la tecnología. Ah, sí, abruma la tecnología. So I'm sorry for that, ¿verdad? No, sí, ya. Acuérdense que la tecnología, no. Si ya uno ya de... Ya de señor, olvídense. Y es la verdad. Ya uno de señor, ya. Ya son 40 años, hombre. Sí, pesan. Yes, ma'am. No crean. Pesan. Vaya. Espérame a ver, quiero ver. Where are you from? Ah, sí, aquí está. ¡Tarán! Va. Hoy sí, al fin, teacher. Yes, hoy sí. Tarararán, tararán. Bye. Just listen, okay? Where are you from? Hmm. Listen and practice. Just listen. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun Hee is here. Who's Sun Hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A. R-Z-A. Ok. Bye. Primera. What is this conversation about? ¿Qué trata? Introducing herself. Está conociendo dos personas. Conociéndose. Pregunta de dónde son. Exacto. Conociéndose, ¿verdad? ¿Y en qué contexto crees que se está dando esto? ¿Están en la universidad? ¿Están en el parque? En la club. En la club. ¿Por qué en el club? ¿Cómo supieron que era el club? Porque Mr. Davis say he's a new member on the club. Ajá, uno. Y ese es un tip, ajá. ¿Y por qué otro más? Maybe because Beth say he had some heat for the classmate. Maybe tennis class or... Something like that. Swimming class, I don't know. No, fíjate que por el club sí, pero por el otro no. De hecho, estaban en una fiesta. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que había atrás? ¿Qué es lo que había? ¿No oyeron algo? Música. Music. ¿Saben cómo se dice cuando algo está como sonando atrás de ti, por ejemplo? ¿Se acuerdan cómo se llama? Ajá, ¿cómo se dirá eso? No, pues sí, Adonai, pero en inglés. Se dice background. Background. ¿Sí?
En este Faltan caso. Dos veces, teacher. Dígame. Que escuchado dos veces el listening. Ajá, no, espérate, si ahorita nos faltan dos que... más. No creas. No creas que me había olvidado. Pero ahorita quería por lo menos sacar el más jugo. Ya después, ahorita que vamos a escucharlo otra vez, hoy sí les voy a hacer preguntas puntuales. Porque como estamos working, ¿verdad? Listening skills, tenemos que ver qué ondas. Vaya, background. Ahorita el background podría ser algo que está pasando alrededor tuyo en un momento determinado, pero también en la palabra background se utiliza, por ejemplo, como cuál es tu historial de vida, cuál es tu background. ¿Sí? ¿Me entiende? También se puede utilizar en ese sentido. Vaya, por ejemplo, puede ser alguien que sea muy sensible. Ay, Johnny. Un ejemplo, vea. Tú no sabes si su background, por ejemplo, cuando estaba joven o en la adolescencia o niña, falleció un ser querido, fue maltratado, etcétera, ¿sí? Y por eso es las características de la persona de hoy, entonces ese es su background, ¿sí? Como su historial, por decir así, de vida. ¿Cómo te criaste? Exactly. Muy bien, vaya, we're gonna play the audio one more time, otra vez más. Y en este caso en particular, fíjense que quiero que me digan dos cosas. ¿Cómo se llama el muchacho, el nombre completo? ¿Cómo se llama la muchacha? Solo el nombre de ella, no hay problema. ¿Y de dónde son cada uno de ellos? Mi coach. Repito. Nombre completo del chavo, nombre de la muchacha y de dónde son. ¿De qué nacionalidad? ¿Les parece? ¿Ahorita o después del video? No, ahorita. No, ahorita. Vamos a oírlo otra vez. Mi coach. We're going to listen one more time. Okay. Yo ya lo tenía, coach. Yo ya lo tenía. Ah, pero no, no. No lo tenemos. Pues sí, exacto. Pues, entonces, démosle pues, one more time, ¿verdad? Pues, llevan preguntas puntuales, si ustedes se fijan. Ya después le voy a dar una bien particular también. Vaya, entonces, démosle pues al chilaco, como digo yo. Démosle pues. Ahí está. There you go. All right. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Okay. Okay. Chivísimo. What's his name? El chico es David García. David Garza. What about her? What is her name? Elizabeth Silva. But he loves to call Beth. He loves to be called. He loves to be called Beth. Very good. Oh, Beth, ¿verdad? Muy bien. Porque si dice Beth, está en camita. Beth. Beth. Very Beth. Good. Beth. Where is she from? ¿De dónde es ella? Where is she from? Brazil. Acuérdense que en español Brazil se escribe con S y en inglés es con Z, ¿verdad? Yes. Ah. Brazil. Muy bien. What about him? Where is he from? Mexico. All right. Very good. Ahora bien, vamos a escucharlo for the third time. Y en este caso en particular, quisiera que ustedes prestaran atención a las preguntas. O como, por ejemplo, le pregunta David a Beth, ¿de dónde es? Por ejemplo, ¿les parece? Y también quiero que presten atención a que él también hace preguntas de alguien más. ¿De dónde es esa persona y cómo se llama? ¿Les parece? Ok. Vaya. Oigan, ya vieron, ¿verdad? Ya ven, pregunta bien puntual. Ahorita estamos working, listening skills for details information.
Eso es lo que estamos viendo ahorita. Details information so far. All right, let's rock and roll. Démosle pues. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Very good. But, so, what was the question that he used to know where she lives or where she's coming from? Korea. 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 ¿Cuál es la pregunta? Where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde es? Are you from? ¿De dónde eres? It's from Brazil. Okay, fine. She's from Brazil, ¿verdad? ¿Y la otra chava? Korea. Korea. ¿Cómo se llama? La pregunta. Son no escuché el nombre. No escuché. Some, algo así escuché. And she's from? South Korea. Ah, ya le, fíjense que ya les voy a dar matacán, porque usted, acuérdense que es TH, ¿verdad? South Korea. ¿Recuerden que la TH es como una Z? South Korea. Eso. No importa que ahorita usted saque la lengua, pero no se la vayan a morder, vean. South Korea. Eso va a doler. South Korea. No importa que usted exagere en sus expresiones faciales. Lo que me interesa es que usted pronuncie bien. South Korea. Ya después no va a tener necesidad de abrir la boca y sacar la lengua, sino que se lo va a decir, mire, South Korea. South Korea. Eso. Menos mal que no estamos presenciales, sino créame que yo tendría que tener un paraguas. Wow. Porque me va a estar splitting. Y le... Muy bien, perfecto. South Korea, exactly. Muy bien. Vaya, chiquillos. Vamos a, ahorita les voy a enseñar el diálogo en sí, porque vamos a ver muchas cosas ahí puntuales que tienen que ver con algo que le fascina tanto como la gramática del señor Maravilla, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero van a ver conmigo es really easy peasy quizy. Y vamos a también este easy peasy quizy, chicos, es un idiom. También como piece of cake, también se pica fácil. See you later, alligator. Okay, thank you. Goodbye. Goodbye. No, mentira. Vaya, porque fíjese que en este diálogo vamos a, como dice uno, shots two birds in once. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Pero en ese caso vamos a matar tres pájaros de un tiro, no solo uno. Vamos a ver tres. Sí, vamos a ver varias cosas. Entonces, ahorita, déjenme verlo. Vamos a share my screen. ¡Tarán! ¿Lo ven? ¿Sí, vea? Sí. Yeah. Yes, coach. Vaya, hay varias cosas que vamos a ver aquí ahorita en este preciso instante. Déjame ver. Aquí me quito yo para acá, porque es el que no me interesa. Ah, quiero ver este. Sí, este. A ver, vaya. Fíjense una cosa. Es algo que les estaba dando duro. Miren, miren lo que les estoy diciendo aquí. ¿Ven que ustedes están usando esto en la plataforma? Esto es el verbo to be, ¿sí? ¿Se recuerdan? Yes. Yes. El verbo to be en presente tenemos tres, ¿se recuerdan? Sí. Yes, coach. Is es para quién? Es para él. He. Y es para él. She it, ¿verdad? Va. He's. Ajá. Para you, we, they, ¿cuál ocupo? Are. Y para mí. I'm. Am, ¿verdad? Así como am, que tienen ganas de morder. Si ustedes se fijan, usted normalmente dice I am, ¿verdad? I am. Pero la forma contractada es la que usted está viendo ahorita. Espérame que le tengo que cambiar. Esta. La forma contractada, ¿verdad? Entonces, I am si estuviera la A.
pero como no está la A, sino que está contractada, es I'm. I'm. Dice, soy un nuevo miembro. I'm a. Miren, aquí vamos a unir varias cosas. Vamos a empezar a unir palabras para sonar un poco más fluido. Miren, si usted lo quiere leer separado, podemos leerlo separado. Empecemos, vaya. Usted puede decir, I'm a. Dígalo así. I'm a new. I am new. Ahorita vamos así. Ahora, ¿qué les parece si unimos dos palabras para sonar un poco más fluido? I'm a. Solo eso. I'm a. Ajá, muy bien. Ahora vamos a unir las tres palabras. Vamos a ver. I'm a new. Entonces tú dices, soy un nuevo miembro. I'm a new club member. I'm a new club member. I'm a new club member. Aunque este es U, pero se pronuncia como A, es como club. I'm a new club member. Muy bien. Entonces, vean esto. Ven aquí la diferencia que les enseñé de las apóstrofes. ¿Miren esta apóstrofe? Yes, coach. Yes. Va, este es como que si fuera vertical, vean. Uh-huh. Esa es la de inglés. Si usted la pone, perdón, es como diagonal. Si usted la pone vertical, esa es francés y por eso no le va a salir bien. O sea que es esta, mira. Ya te digo. Si vos, por ejemplo, pones... No. Si vos pones así, te va a salir mal. Es que eso estaba poniendo yo entonces. Uh-huh. Tiene que ser la que parece coma. Ah, ok. Por eso, porque si no, ya la canteaste. Ves que hace tips ya, es porque tenés que estar agarra la aplicación de la plataforma. ¿Eh? Exacto, pues por eso. Ahora bien, aquí hay una cosa, miren qué interesante. Aquí vamos a ver otro pronunciación importante. Estamos viendo que is es para he, she, it, ¿verdad? Yes. Entonces, si yo digo que México es bonito, mira. Beautiful. Aquí está. It is really beautiful. It's very beautiful. Mira, aquí está. ¿Ve? Aquí está la condición. It's really beautiful. It's very beautiful. ¿Verdad? ¿O no? Refiriéndonos al lugar. Ajá. Sí, porque acuérdate que is es para tercera persona del singular. He, she, it. En este caso estoy hablando de México. No puede ser ni she, ni he. Tiene que ser it. Exacto. Por eso es que aquí sabe. It's really beautiful. Está contractada. Ahora bien, si usted lo pone aquí en forma contractada, oiga bien lo que le voy a decir. Usted sabe que aquí es is, ¿verdad? Usted lo sabe perfectamente. Pero cuando usted lee eso, no me va a decir it is. Usted me tiene que pronunciar correctamente. It's really beautiful. It's really beautiful. Ajá. Así como aquí, I'm, it's, ¿sí? Sí, eso se puede utilizar, digamos, para un animal. ¿Queremos definir un animal? Claro que sí. No importa. Porque es una cosa. Porque nombres propios y animales, ¿verdad? Sí, una cabal. Cualquier cosa que sea como esto. Correcto, puedes usarlo, sí. Vaya, aquí estamos. Sí, gracias. Miren, ya está bien. Aquí estamos la primera persona, la tercera persona, y ahí vamos hoy con el... Exacto, la primera persona del plural, que sería we, ¿verdad? ¿Qué es we? Yeah. ¿Qué es we? ¿Dónde? Nosotros. Entonces, como es nosotros, ¿cuál es el que voy a ocupar? Are. Si te fijas, aquí es contractado, ¿no? We are. Está diciendo extraño. O sospechoso. Entonces, we are. Mire, la pronunciación es muy importante. Muy bien, perfecto. Hasta ahorita, so far so good, hasta ahorita estamos bien. Yes, perfecto. Ahora bien, hay otra cosa que quiero que presten atención, aparte de esto, y es que cuando usted habla de algo propio, estamos hablando de los adjetivos posesivos, ¿verdad? That's right. Mire, por ejemplo, usted dice, mi nombre es, usted dice, mine. Mine es algo mío. Mine. My name is, ¿sí?
posesivo. Hay diferentes, está el pronombre posesivo, demostrativo, etcétera, pero ahorita me voy a enfocar en esto. Possessive. Si yo quiero decir que tú, ¿cuál sería? You. Your. You. Your. 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 Si yo digo que el de ella. Her. His. Her. His. His. Uh-huh. Muy bien. ¿Y el de él? Her. Ah, perfecto. Estamos bien. Tercer, hoy tercer pájaro a matar. ¿Se acuerdan que eran tres? Yes. Va. Yes. Ya matamos dos, nos falta uno. Vean este. Vean esto. Aquí hay otro, mira. What? Teacher, ¿y por qué usted está haciendo todo eso? Ya van a ver. Va. Yeah. Si ustedes se fijan, he señalado preguntas, ¿no, no es cierto? Yes. ¿Sí? Por una yes. razón, todas estas preguntas que usted ve acá se llaman WH questions. Ah, okay. Las WH questions. Yeah. En inglés tenemos two types of questions. El yes no question, okay. que por ejemplo, si yo te pregunto algo, yo te digo, are you sleepy? ¿Estás durmiendo? O sea, yes or no. Not no, es un, yes. un ejemplo, hombre, no, pero dice que no están durmiendo. Vale. Entonces, tú tienes solamente dos opciones, o decirme sí o decirme no. Pero en este caso de las just no questions, se conoce como information questions. Es decir, personas de información. Ajá, así como los periodistas. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde? Y yo necesito más información, exacto. Más información que un simple sí o un simple no. Ahora bien, algo que quiero enfatizar aquí, chicos, es la intonation. Porque cuando usted hace una WH question, la intonation va a ir para abajo. Siempre. Okay. Siempre. En la yes no question, la intonation va para arriba. Pero en la WH question, las intonations van para abajo. Usted no dice, where are you from, Beth? No, hombre, cállate, ya se le dará un ataque. No, usted dice, where are you from, Beth? Mira, where are you from, Beth? Where are you? Where are you from, Beth? Where's she from? What's your last name again? Mira. What's from here? ¿Qué les parece si repetimos la cada pregunta? Where are you from, Beth? That's right. Where are you? Where are you from, Beth? Who's son he? Who's son he? Where's she from? Where's she from? What's your last name again? What's your last name again? Ajá. Esto, miren, yo siempre, miren que 15 años en call center ya tengo yo de tísico, le voy a contar. Si, por ejemplo, a usted le falta una S, así se lo voy a editar. Por eso yo lo estoy haciendo repetir a cada rato. Porque me falta la S. What's your last name again? Very good. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Uh-huh. Vaya, chicos. Ahora bien, algo que quiero que vean es, por ejemplo, cuando usted deletrea su nombre. Bueno, su apellido. ¿Saben que cuando uno deletrea su apellido y lo escribe en inglés, cuando lo escribe, lo tiene que poner así como lo ven aquí, miren. Exactamente así. Vamos a ver, spotlight. Cuando lo deletreamos, usted lo escribe. Cuando lo escribe en papel y lápiz. Pero cuando es deletreado. Exacto. Cuando usted lo deletrea, sí, primero tiene que ir con mayúscula. ¿Cómo se dice mayúscula en inglés? Capital letter. Capital letter. Porque dice later es inglés. Ajá, capital letter. Muy bien. Capital letter. Exacto. Y cuando usted lo va deletreando, porque aquí dice, how do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell that? Entonces, usted cuando lo vaya deletreando y lo va escribiendo, vea, en un papel o en un email, lo que sea. Aparte de que sea mayúscula, fíjese que va por guiones. Si usted, por ejemplo, me lo escribe así, yo se lo pongo mal. Okay.
porque tiene que llevar guiones en medio. Si no, si está frito. Deletreando. Exacto, si lo está deletreando, porque le está preguntando how do you spell it. ¿Sí? Y obviamente, punto. Letra por letra. Aquí es el punto, ¿eh? ¿Quién sabe? Okay. Ajá. Ahora bien, también cuando hagan preguntas, no se me les vaya a olvidar esto. Miren, ¿cómo se dice signo de pregunta? Question mark. Question mark. Question mark. Question mark. ¿Y signo de admiración? Exclamation mark. Exclamation mark. Very good. Vaya. Más les vale que no se les olvide. Very good. Vaya. Ahora bien, seguimos con el listening, ¿verdad? Yes. Vaya. Ahora vamos a escuchar otro listening. Tan buena onda que es la teacher. Y este, fíjense que ustedes, por ejemplo, ajá. No, ese mejor no, ya no lo voy a poner porque ya les puse tres veces el listening. Prácticamente es lo mismo. Ajá. Si alguien le pregunta, ¿me van a ayudar a hacer esto? Miren, no le voy a poner listening, se lo voy a hacer de un solo directamente. La teacher es buena onda de todos modos, no se preocupen. That's right. That's right. Vamos a ver. Va, chivísimo. Va, miren. Tengo tres preguntas. I'm sorry, what's your name again? What do people call you? ¿Cómo te dicen? And how do you spell your last name? Va. A ver, ayúdenme a ver cuáles de estas respuestas corresponden a qué pregunta. A ver, ¿quién me ayuda? Me. Vaya, dale, a ver. Vaya, por ejemplo, si yo digo, I'm sorry, what's your name again? ¿Cuál sería? A, B, or C? 1B. B. 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 What do people call you? Everyone calls me Betsy. Felicito Marina por el calls. Hoy sí te oí la S. Very good. And the last one, do you spell, how do you spell your last name? A. 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 Muy bien. Ahora bien. Hey, perfecto, están bien, ¿verdad? Los felicito. Ahora, chicos, vamos a practicar con su información. With your information. Vaya. ¿Cómo se dice? ¿Cómo deletreas tu apellido? ¿Cómo lo dices? ¿Te recuerdas? How do you spell your last name? D-U-R-A-N. No, so, no, la pregunta. How do you spell your last name? Pero necesito la intonation. How do you spell your last name? Vaya. ¿Se recuerdan que ustedes se pueden el alfabeto, vea? Yes, coach. No, pues yes. Yo pregunto con que se le va la pinta, a veces el ¿cómo se llama el día? Los días del año y los, perdón, los meses del año y los días de la semana. La chica, cabal. Vaya. Con que martes lo confunde con viernes. Wow. No, eso ya es el culo. Jueves. Y yo tal no, vez lo confundiera con jueves y martes. Ajá, y pero... yo no sé a quién fue, pero ¿verdad? Que es sí, pues, exacto, sí. Muy bien, ya que ya quieren llegar el Friday. Vaya, muy bien. A ver, ¿quién me dice el alfabeto? Una vez. Mm. No, espera, no, espérate. No, yo no, hoy no te ya voy a dejar. Hoy te voy a dejar. A ver, Alexander Graham Bell, ¿cómo estás? Ay, para qué, teacher, qué barbaridad. A ver, ¿te aventás con el alfabet? Ok. Dale, pues. No, la caja te lo recuerdo, pero. Bueno. Dele, usted dele. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, A, F, L. No, G. Uh-huh. L N A N O P Q R S T U B W X Y no. X what? Y X Y Y uh-huh. Yeah. Z. 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 Very good. Z. The zebra. Te faltaste en alguno, pero estamos bien, te felicito. Yo me la puedo así con la canción. Sí, acuérdense que B, la primera B es B. Miren, B. La V es V. La pronunciation. V. B, V. B. B. V. V. Exactly. B, V. Sí, como B. Casa, sí.
y con Z es Z. Sí. Z. Así como cuando hacen el zumbido de las abejas. Z. Exactly. W. 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 Exactly. Very important. Ajá. Y acuérdense que R es R. R. Acuérdense del Caribe. R. R. Exactly. Muy bien. No se les va a olvidar en eso, ¿sí? R, es bien importante. Ok, ahora bien, ¿qué les parece si aprendemos el military alphabet? No. If you say military alphabet. Sí, me. ¿Saben por qué? Alfa, beta, gamma. No, pero pegate eso en español, ¿no? En inglés, baby. Yeah. ¿Saben por qué es importante? Porque ustedes, bueno, Marinita que trabaja con americanos, ¿verdad? Entiende eso. Fíjense que cuando usted, por ejemplo, está más que con militares trabaja. Ajá, información de cómo deletrear el nombre de alguien, por ejemplo, o de pedir el correo electrónico de alguien, a veces, imagínense que le toca un árabe o un israelí o un chino, pues la dice usted, cómo es que y el problema es que si usted lo escribe mal y es una información delicada y se la va para otro cliente, ya la canteó. Entonces, es bien importante saber escribir bien esos detalles. Y el military alphabet le sirve a uno porque es como universal. Usted, por ejemplo, incluso fíjense que a veces hay unos emails que son inventados, por decir así. Entonces, usted, o tal vez alguien le dicen P, le preguntan un P y usted dice, ¿dijo P o dijo B? Y para no sonar así que yo no estaba prestando atención, ¿verdad? Para sonar más polite, yo le digo, do you mean P as in Paul, o P as in Papa, or B as in Bravo? Ah, para ver, no, B as in Bravo, okay, thank you, dicen. Phew, me la sabe. Entonces, para sonar polite y a la vez confirmar que estás haciendo las cosas bien, es bien importante el military alphabet, porque es como que nos entendemos todos y estamos en el mismo sintonía, va. Eso, entonces es bien importante. Vaya, si yo digo A, yo digo A como en, entonces yo digo A as in, por ejemplo, alfa, un ejemplo, A as in alfa, ¿sí? Alfa. B as in bravo. 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 No, B as in bravo. Bravo. Sí. Así. Like a Charlie. Así Cat o Charlie. O Charlie. Puede ser Charlie también. Sí, así Charlie. Sí. Es otro que se usa. Ahí está, ve, y ahí está Rudy, ve, hablando de Cat. Hola. Ahí tenemos un invitado nuevo. No, es una perrita. Ay. D. Me dio envidia, mi gata. Ay, qué linda. D, así. Delta. Delta. D as in Delta. E as in Echo. Echo. E as in Echo. Mm-hmm. F. Acuérdense de los raptores del Jurassic World. ¿Cuál sería? Los raptores de Jurassic World. Ajá, Alfa, Delta. Ah, en serio, ¿qué llamaban? Alfa, Delta, Bravo. Ah. La blue era la beta. De verdad, te lo juro que no tenía ni idea. El alfa era el... Vaya, estamos en F, ¿verdad? F as in Foxtrot. F like a Foxtrot. Like a Foxtrot. No, cuidado con la pronunciation. Foxtrot. Ajá. G Foxtrot. As in golf. 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 Golf del jueguito. Golf. Golf. H as in hotel. Hotel. I as in India. Y eso se lo voy a poner en mayúscula porque es un nombre de propio de country, ¿verdad? Muy bien. J as in Juliet. Juliet. Y esa sí también se lo voy a poner en mayúscula porque es nombre propio de persona. Entonces, Romeo y Julieta. Vaya. Yeah. K as Kilo. In Kilo. Uh-huh. Le voy a mandar una imagen al grupo donde está el alfa. No, quiero que ahorita no le mandes. Ah, va. Necesito que se enfoquen 100% ahorita, por una razón. Va. Ahorita, no. Vamos a ver, sería L. L. Así Lima.
Sería M, o sería M, ¿verdad? M. Así, Mike. Así, Mike. Acuérdense que no hay ñ porque no estamos en alfabeto normal, ¿verdad? Sino que es alfabeto americano. N, así, November. Y ese también va con mayúscula porque es nombre propio, ¿verdad? As in November. November. As o November, ¿se November. Recuerdan? November. O as in Oscar. Oscar. Porque también es mayúscula, es nombre propio. P as in Papa. Papa. No papá, papa. Papa. Sin papa. All right. Sería Q as in Quebec. 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 O Quebec. 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 Sí. No me van a decir otra cosa. R as in Romeo. También Romeo. En mayúscula porque es Romeo. ¿Verdad? Ustedes solo se acuerdan de Romeo y Julieta. S as in Sierra. Sierra. T as in Tango. Tango. Uh-huh. U as in uniform. Uniform. No vayan a poner unicorn. Uniform. Uniform. Uh-huh. V as in Victor. Victor. Victor, pero Victor el chavo, ¿verdad? Victor. Aquí no tenemos ni un Victor, ¿verdad? Menos mal que no. Yo espero que no. ¿O sí? Yo creo que no. No, vea. Ah, pues sí. Muy bien. Ajá. W. Whiskey. 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 Ah, ajá. No le van a poner igual que mi chuchito. Así. Oh. Whiskey. Whiskey. Sí, ustedes no saben cómo se escribe el nombre de mi perrito, ¿verdad? Whiskey. No. Whistles. No, tiene un yo quería ponerle uno Whistles, pero aquí nadie nunca me quiso hacer caso. X-ray. X-ray. X-ray, ¿saben qué son los X-rays, verdad? Yes. Rayos X. Rayos X. X-ray. Y, as in Yankee. Y el otro. Zulu. Z, as in Zulu, pero puede ser Zulu, puede ser Zoo, y puede ser Zebra. Por eso te decía yo que no me lo mandaras, porque a veces, aunque lo googleemos y en teoría te dicen una cosa, hay muchas palabras que podemos ocupar para eso y que son como international. Por ejemplo, el Charlie es Charlie and Cat. Charlie and Cat. Es un ejemplo. Entonces, ahorita, ve, usted se aprende el military alphabet y usted va a poder pronunciar. O también va a poder, por ejemplo, corroborar que lo que usted cachó está bien escrito o no, y no sonar como que no entendí, ¿verdad? O no estaba prestando atención. Y siempre se pregunta M as in. As in, o se puede siempre M like in. A. Yo preferiría decir as in. As in, as in, okay. As in, prefiero mil veces. Por ejemplo, si yo te digo... Could you please be so kind to provide it to me your email address? ¿Me puedes dar tu email address? Y yo te digo, yes, of course. Te digo, A as in alpha, then F as in Foxtrot, M as in Mike, T as in Tango 98 at yahoo.com. Oh, okay. Entonces tú dices, oh, oops, ¿qué dijo? ¿Dijo M o dijo N? May I repeat it back? This is to just to double check that I have it correctly. Para chequear que yo lo tengo correcto. Yes, of course. This is go ahead. Okay, you said A as in alpha, F as in Frank, M as in Mike, or N as in November. No, M as in Mike. Ah, okay. M as in Mike. T as in Tango, 98 at yahoo.com. Is that correct? Yes. Ves, sirve. Mm-hmm. Porque muchas veces los emails no son tu primer nombre y tu primer apellido y ya. A veces son inventados. O a veces, por ejemplo, ponerle que es Catherine. Catherine.meals@yahoo.com. Y vos decís, ah, si la, yo sé que Catherine se escribe con K. Momento. No, es Catherine que Catherine se escribe en es con C. Ajá. Y a veces va con H. Y a veces va con I latina o Y griega. Sí. O sea que no te... Y con E al final o sin E al final. Y con doble N. Así que no te confíes en lo que vos sabes. Siempre okay. Para corroborar que lo que estás escribiendo es correct,
use the military alphabet. Porque yeah. eso es universal. ¿Me entienden? Yeah. Vaya, de hoy en adelante, I want you to learn it. ¿Sí? Lo quiero que lo vean. Muy bien. Vaya, chicos, vamos a preguntar. Les vamos a hacer la pregunta de what's your last name? Sí, les voy a preguntar what's your last name and how do you spell it? ¿Le parece? Voy a empezar con uno y después entre ustedes se lo van a preguntar. Así que esperen. A ver, ¿con quién veo? Vaya, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable de tu parte. No has participado, así que te toca. Hey, Ricardo, what's up, man? How you doing? Ooh, tell me, you know what? I forgot your last name. What's your last name again? My last name is Marroquín. Marroquín, how do you spell that? M-A-R-R-O-Q. Q. 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 Q-U-I-N-E. Oh, no, I-M. Very good. Good job. Excellent. Good job. Vaya. Hoy, Ricardo, la misma pregunta a cualquiera de tus queridos compañeritos. A matar, dale. Pero escoge un nombre. Kevin, what's your last name? ¿Quién fue? Kevin. Ah, Kevin. Pero aquí hay dos Kevin. Alexander. Alexander. Josiah. Alexander. Va, dale otra vez. Pregúntale otra vez. Kevin, what's your last name? Alexander. My last name? Alexander. Sanchez. Ajá. Dale. How do you spell Sanchez? S-A-N-C-H-E-T. Very good. Good job. Alexander, now is your turn. Ask somebody else. Marina. What is your last name? Martinez. How do you spell? M-A. Se quedó. No. Voy a empezar de nuevo. Sí, start from the beginning. Go ahead. A-R. Es que la I me cuesta. Pero después de la R, ¿no va la I? R, sí. Ah, sí, sí. Ni nombre, soy de letra. Menos mal. Ajá, sí. A-R-T. I. Uh-huh. M. C. E-Z. Very good, pero no le digas I. No. Acordate que la E es I y la I va a ser la C. I. Uh-huh. Es que siempre me confundo. ¿Vos? I. Very good. I. Okay. Excellent. Good job. Now is your turn. Escoge a alguien más. Solo uno. A Giovanni puedes escoger, a Rudy, no sé, a Gabi, no, a Nelly. No. Mira, con el maravilla, ese, no, porque ustedes son muy tontos, se llevan una banda. No. Z, ese que tiene ZTE, Rudy. Ah, yeah. Rudy, vaya, Rudy. Okay. Munguía. Vaya, vos preguntale, pues. What is your last name, Rudy? My last name is Munguía. How do you spell Munguía? N-U-N-G-U-I-A. Very good. All right. Mr. Munguía, now is your turn. La última va. ¿A quién pregunta? Láncele. Está Nelly, está Gabo, está Mercedes Maravilla, está Mr. Giovanni, está Don Mai. ¿Quién? Yasmín tengo acá, Yasmín Rey. Yasmín, ¿quién es Yasmín? Dice que, Jasmine. Jasmine. Aquí está, Jasmine, sí, aquí está. Va. Yes. Vaya, pregúntale pues, Rudy. What is your last name? Rodríguez. Rodríguez. Ok, dale. How do you spell your last name? R O D R I. Rodri. G. Very good. G. U. Mm-hmm.
Ay, la E no me acuerdo. ¿Cómo se dice la E? I. Sí. Z. Very good. Ya ven. Hoy sí. Los felicito. Mañana vamos a hacer el roleplay del diálogo que vimos hoy. ¿Les parece? Okay. Vaya pues, bichos. All right. Dígame, perdón. Pérez, Miss, una consulta. A ver. No pasa lista. ¿Cómo no? Pasa lista de hace rato. Ah, bye. Es más, hasta ya apunté quiénes vinieron y quiénes no. Lo que pasa es que normalmente las otras mis lo hacían al final de la clase o al principio. Yo cuando les digo su nombre, ya sé quién viene, quién no. Ah, ok. Lo que pasa es que hay unos que se conectan poco tarde. Por ejemplo, en el chat estaba diciendo uno que no se había podido conectar. Que no se podía conectar porque estaba de viaje. Exacto, no, pero eso no es excusa, sí se puede conectar. Sí, me José Maravilla sabe que yo me he conectado hasta en el hospital. Sí, es cierto. Yo sé, yo he tenido alumnos que estaban en el hospital en la cama y se conectaron. Así que there's no excuse. Ya ¿saben que tenía una alumna también hace un par de ciclos que ella era una persona que vendía ropita? Ropita de todo. Uh-huh. Hasta ropa interior y todo. Y gran advertisement que hacía a veces en la clase. Tengo de este color y yo... hello, vea, pero this is English class, vea. Ok, vea. Sí, después del promo, vea, y del merchandising, vámonos de ello. Entonces, pero ella a veces en la noche todavía estaba en su puesto, fíjate, de ventecita, y ahí está. Así que no hay excuse. A menos que sea algo sumamente grave, yo te lo valgo, pero lo contrario. Todo bajo el agua, coach. Se la perdona. No, pues todo sí, pero lo contrario, te lo perdono, baby. Ajá, vaya pues, hoy sí, váyanse a dormir ya. Adiós. Ay, qué lindo. Bye. 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 Bye.